sociales, a esa ONG, a esa comunidad internacional, para que miren qué está pasando en Arauca y abogen por esos secuestrados. 60 en Arauca. Y hoy su familia preocupada porque no sabe noticias ni chica, ni corta, ni grande. Pareciera que son grupos que de delincuentes comunes que secuestran y los venden a los bandidos de la FARC y el ELN, presidente. Y con todo respeto, la comisión de la plenaria que aprobó este Congreso, este Senado, para ir a Arauca. Queridos senadores, quiero recordarles que esta plenaria ha aprobado unánimemente una sesión del Congreso en pleno en el departamento de Arauca y que hoy estamos esperando, con todo el respeto, presidente, se agende la ida al departamento de Arauca, toda vez que aquí lo he hecho hasta el cansancio. El comisionado de paz acaba de anunciar una cifra de verdad que alarmante. Y quiero recordarle una vez más acá, alrededor de 700 personas asesinadas por los bandidos de la FARC y el ELN en el departamento de Arauca en lo que va corrido de este gobierno, presidente. Y quiero con ello decirles que cada día va en aumento, incluso el tema de los secuestros. 60 personas hoy en el departamento de Arauca secuestradas o desaparecidas y que sus familias no saben de su paradero, que ni los bandidos de la FARC ni el ELN han asumido. Y quiero mostrarle este ejemplo. Mire, este es uno de ellos, el ganadero Uriel Parales, que fue secuestrado hace más de 20 días. Y hoy su familia no sabe nada de él. Es una persona que está medicado, que quienes lo tienen secuestrados no le suministran ese medicamento, se puede estar muriendo allá en el cautiverio donde lo tienen. Y también aprovecho, aparte de esas 60 personas que hoy desconocen sus familiares dónde están, también quiero contarles de otro ganadero. Están secuestrando a los ganaderos, los bandidos de la FARC para extorsionar y el ELN seguramente. Este señor que les muestro aquí es otro ganadero de Casanare, el señor Néstor Julio Barón. En Patiaripolo, Casanare, fue secuestrado. También está medicado y su familia no sabe hoy. Entonces yo quiero hacer un llamado a esas organizaciones sociales, a esa ONG, a esa comunidad internacional, para que miren qué está pasando en Arauca y abogen por esos secuestrados. 60 en Arauca. Y hoy su familia preocupada porque no sabe noticias ni chica, ni corta, ni grande. Pareciera que son grupos que de delincuentes comunes que secuestran y los venden a los bandidos de la FARC y el ELN, presidente. Y con todo respeto, la comisión de la plenaria que aprobó este Congreso, este Senado, para ir a Arauca. Por favor, gracias, presidente.